Bueno, yo les cuento que Leer en Casa es un proyecto colectivo para encontrarnos en este tiempo. Leemos para saber que no estamos solos. En este caso, en este ciclo especial, estamos acompañados por la Fundación Sagay. Bueno, un montón. Hola. Bueno, y yo para leer elegí una autora que casualmente me hizo conocer mi amigo Juan Parodi. De paso aprovecho y agradezco mucho a Juan Parodi y a Maxi Legnani por esta propuesta, por esto que encararon, que es precioso. Y yo decidí leer una autora argentina, entrerriana, que se llama Selva Almada. Yo sé que ustedes lo ven al revés. Selva Almada escribió este libro de relatos que se llama El desapego es una forma de querernos. No, es una manera. El desapego es una manera de querernos. Es un libro de relatos cortos, algunos más cortos, otros más largos. Ella es una autora extraordinaria. Si no la conocen, yo los invito a que se acerquen a ella. Tiene unas novelas, una mejor que otras. Chicas muertas, ladrilleros, el viento que arrasa, es un mundo extraordinario. Así que bueno, yo voy a empezar a leer un relato que se llama Niños. Niños es un relato bastante largo, como no me iba a entrar en este ratito que tenemos para leer. Decidí que voy a leer un pedazo de ese relato grande. Lo que pasa es que cada parte de este relato es un cuento en sí mismo, entonces se puede leer muy fácilmente. A mí me gusta mucho Selva Almada porque tiene una manera de relatar y de conectarse con lo humano muy particular. Es de una gran sensibilidad. Y como tiene más o menos mi edad también, muchas veces, sobre todo en este relato que yo elegí, que habla de la infancia, me siento muy identificada. Quizás la gente más joven que vaya a leer, escuchar este relato ahora, algunas cosas no entienda de qué se tratan, pero los que son de mi edad y un poquito más, vamos a entender. Bueno, este cuento se llama Niños. Y dice, Niño Valor nació 10 días después que yo, en el mismo hospital. Lo nombraron como me hubiesen nombrado de haber sido varón. Lo vistieron con la ropa celeste que mi madre había tejido para mí. Su madre y la mía son hermanas. Para jugar, ellas nos vestían igual. Y les decían a los desconocidos que éramos gemelos. Para seguir jugando, nos cambiaban la ropa. Y les decían a los conocidos que él era yo y que yo era él. Los niños teníamos un mundo propio, hecho con la materia de las siestas y los juegos, pero también de la resaca melancólica de los cumpleaños, las fiestas familiares, los recreos. El tedio de las visitas forzadas a casas de parientes lejanos, el asco que nos provocaban los besuqueos de mujeres extrañas con olor a cosméticos y a tintura para el cabello, la vergüenza de los atuendos ridículos, los moños en el pelo, las medias con puntillas, los pantaloncitos de pana, los pulóveres hechos con restos de lanas viejas, los parches en las rodillas y en los codos, la resistencia que oponíamos a relacionarnos con otros niños para no darles el gusto a las madres o a las tías o a las abuelas. Entre niños se entienden, decían. Los niños con los niños, la mesa de los niños, la vajilla de los niños, como si todos fuésemos iguales por el simple hecho de ser niños. El mundo de los adultos nos interesaba poco, poco y nada. A lo sumo nos provocaba una cierta curiosidad de entomólogo.
Los grandes, con sus razones arbitrarias, con sus motivos importantes, sus gestos, sus maneras, sus enojos, sus castigos absurdos, el mucho o poco amor que nos daban según el caso, sus premios y sus penitencias, el derecho que creían tener sobre nosotros. Los queríamos, pero había una suerte de compasión en nuestro afecto. Desplegábamos nuestro mundo a sus espaldas, un mundo luminoso, donde convivían animales parlantes, criaturas nacidas de cruzas imposibles, insectos grandes como vacas y vacas pequeñas como escarabajos, ropas que a la noche en el tendedero se convertían en fantasmas, árboles que tenían garras en vez de ramas, batallas de flores, germinadores, faroles chinos alimentados por luciérnagas. Cuanto menos supieran ellos de nosotros, mejor. Lástima que a veces no nos correspondían del igual modo. A veces el mundo de los grandes metía la cola en el nuestro. No queríamos saber nada de eso. Sin embargo, aquello afloraba por debajo de las puertas cerradas de los dormitorios. Las discusiones a media voz, las miserias escupidas en la cara, las traiciones latentes en el silencio de la sobremesa. A veces, el mundo de los grandes nos arrancaba del nuestro. El año en que pasamos a cuarto grado, la madre del niño Valor se mudó a Buenos Aires y se lo llevó con ella. Los primeros meses sufrí mucho, extrañaba al niño Valor. No tenía otros amigos, nunca los había necesitado y no sabía cómo conseguirlos. Lo peor era la escuela sin él. Durante los recreos me escondía en la galería que hacía las veces de museo de ciencias naturales. Allí, entre las vitrinas con pájaros embalsamados, frascos con víboras, arañas, insectos venenosos, cuadros de mariposas, fetos envasados. Ahí no tenía que hablar ni jugar con nadie. Fingía un interés desmesurado por aquellas piezas que eran el orgullo del director Krieger. A veces él salía de su oficina y me contaba cosas acerca de esos animales encerrados en esos gabinetes de vidrio. Recién a mediados de año, la Evangelina y yo nos hicimos amigas. Íbamos juntas desde el jardín de infantes. Era una niña insulsa, estudiosa y tan impopular como yo. De la mano de Evangelina me introduje en la femineidad del mundo. En una femineidad muy diferente a la de las mujeres de mi casa. En el mundo de Evangelina, las mujeres eran solo madres y esposas. A su mamá, curiosamente, le llevaba todo el día a hacer lo que la mía resolvía en la mitad de tiempo. Si con Niño Valor nuestros juegos nos llevaban a sitios ignotos en busca de tesoros escondidos o ciudades perdidas, animales únicos, con mi nueva amiga, con Evangelina, íbamos de expedición al almacén y a las tiendas, o salíamos en mitad de la noche porque el niño volaba de fiebre o el falso Krupp ahogaba a la niña. Teníamos maridos imaginarios correctos que salían de casa, iban al trabajo temprano en la mañana y volvían al atardecer. Y durante su ausencia, nosotras limpiábamos la casa, cocinábamos dulces, cambiábamos pañales y atendíamos el jardín. Yo hasta entonces siempre me había relacionado con varones. Niño Valor, mi hermano y sus amigos. En la mitad de mi infancia aprendí
lo pequeño y tedioso que era el universo de las niñas. La Evangelina y yo andábamos juntas para todos lados. En el fondo, no nos queríamos tanto ni estábamos tan contentas la una con la otra. Pero la perspectiva de volver a estar solas nos mantenía unidas. Bajo su influencia, abandoné los libros de Mark Twain, de Julio Verne, de Emilio Salgari. Y para agradarla, me acomodé a sus gustos literarios. La colección completa de las novelas de Louise May Alcott. Ese veneno azucarado que enfermó gran parte de mi niñez. Yo nunca sería tan buena como las chicas de Alcott. Nunca. Nunca tendría la entereza para aceptar tanto sufrimiento con tanta alegría. Por más que me forzara, jamás le llegaría a los bajos del vestido a la generosa Jo, que vendió su hermoso cabello para comprar las medicinas de su pequeña hermana, la dulce y moribunda Beth, que, a pesar de los sacrificios de Jo, iría a reunirse con su padre muerto en la guerra, uno de esos crudos inviernos que plagaban las páginas de los libros con esos jardines cubiertos de hielo por donde las muchachas se deslizaban sobre el filo de sus patines en los fugaces momentos de dicha que les permitía la pluma amarga de su autora. El amor que yo sentía por mi madre, que era grande, era grande. Nunca sería tan grande ni tan bueno como el que Jo, Beth, Amy y la otra le prodigaban a la suya, la viuda pobre y sufriente que, pese a todo, siempre, siempre tenía fuerzas para tocar una canción al piano y cantar con su coro de niñas para infundirles confianza. Las lecturas de Alcott me dejaban deprimida y descontenta conmigo. Sin embargo, cada vez que la Evangelina sacaba otro librito amarillo de la colección Robin Hood de la biblioteca de su cuarto y lo depositaba en mis manos, yo no podía rechazarlo. Nuestra amistad duró varios años. Al tiempo, además, mi tía, la mayor, se casó con su tío y nos convertimos casi en primas. Niño Valor volvió con el verano como lo haría los cuatro veranos siguientes. El último día de escuela, su madre lo subía a un colectivo y me lo devolvía hasta los prolegómenos del otoño. Apenas llegaba, yo guardaba a mi amiga Evangelina en un placar imaginario como si se tratase de la ropa de abrigo que plegábamos con mi mamá y metíamos en la parte alta del ropero con bolitas de naftalina. Aunque Evangelina era pequeña, no había sitio para ella en nuestro mundo. Niño Valor volvía con todo lo lindo del verano, con las vacaciones largas, las frutas pintonas, el calor, las lluvias cortas que llenaban las cunetas de renacuajos, la siesta interminable, las noches con olor a espirales encendidos y pantallas de televisores en la vereda, las ropas livianas, los pies descalzos, el cuerpo tostado, Navidad, Reyes, Carnaval. Nunca hablábamos de lo que hacíamos el resto del año con él. Él en esa gran ciudad a donde tomaba colectivos para ir a la escuela y esperaba la señal del semáforo para cruzar. Yo, repartida entre las tareas escolares, el catecismo, la misa de niños y la fiesta de cumpleaños. No nos importaba cómo se las arreglaba el otro para pasar el invierno. Cuando nacimos, alguien ató la punta de una cuerda de plata a mi corazón.
y la otra apunta al corazón de Niño Valor. Durante años, las puntas estuvieron tan unidas que mi corazón parecía pegado al suyo. Estábamos tan juntos que parecíamos siameses ligados por una carnosidad intangible. El último verano que pasé con él, la delicada ampolla que contenía la infancia se rompió. La sentí quebrarse adentro mío, justo acá. Un ligero dolor físico, un retorcijón en las tripas. La infancia se me fue, con restos de sangre por la entrepierna. Entonces, la cuerda de plata tuvo por fuerza que desenrollarse como el hilo en el carretel de un barrilete, para permitirle a él irse lejos, para permitirme a mí irme lejos. Sin embargo, si tiro fuerte de mi corazón, todavía puedo sentirla, finísima, adelgazada por el tiempo y la distancia. Una baba del diablo oscilando con el viento. Esta es Selva Almada, chicos, no se la pierdan. Es una escritora extraordinaria. Búsquenla en las redes. Cuando terminemos la cuarentena, vayan y compren sus libros porque son preciosos. Bueno, gracias a todos. Leí Selva Almada, el desapego es una manera de querernos. Extraordinario. Sí, Franco. Es hermosa, Selva, es hermosa. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias de nuevo a Juan Parodi y Maxi Legnani y a la Fundación Sagay por acompañarnos en este ciclo. Cuídense mucho. Sigamos adentro. Leamos, que nos hace bien al alma. Gracias a todos.